Yeah. No, I was just kidding away. I was shooting a video, bro. Here? Oh, yeah. Oh, no. Yeah, but, no, you know, I just gotta tell you the private problem. Oh, yeah, for sure. I'm leaving now, bro. It wasn't because I was looking for a place. Ahora sí, ya estoy acá mismo donde me dejó un chuve. Ok, ahí voy, papá. Ándale, gracias. Ok, pues, bro. Ok, te enchuve. Si me matas. ¿Ah? Sí. Ok, ahí me llama un chuve. Perfecto, gracias. Ok. Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. estoy bromeando. Ya probablemente usted ya sabe. Lo único porque están ahí siempre activos, usted ya sabe. El señor Rodrigo TV, pero usted ya sabe quién es la frase. Estamos chingando un ratito. ¿Cómo me le va? Feliz tarde en este hermoso domingo. La fecha de hoy, el día de hoy, ¿qué? Hoy es domingo, pero la fecha, ¿qué fecha hoy? Hoy déjeme ver. Hoy es 26 de julio. Y venimos a reparar lo que es el carro. Anda un poquito malo, entonces por eso venimos. Pero a la gente no le interesa que venimos a reparar. People don't care, you know. Entonces, pero más importante fue venir a pasear a ver cómo está el tapabocas, para no andar en las calles sin el tapabocas. Siempre tenemos que protegernos donde sea que estemos. Esto previene para no pasar, no transmitir, ustedes ya saben qué, porque no estamos monetizados, pero pues si mencionamos ¡pip! No van a poner los videos, no los van a recomendar el videito, y lo que necesitamos es que el video lo recomienden para que lleguemos a los mil suscriptores. Han estado lejos, lejísimos. Llevamos años trabajando y nada de que llegamos a los mil, pero bueno, aquí estamos pasándola bonito, y el que persevera alcanza. Entonces venimos a reparar el carrito acá, hacerle el cambio de aceite con el señor. Hay que ir ahora mismo a el cajero a sacar la platica para pagarle, y posteriormente hacer unas tomas con el dron, porque compré unos, ¿cómo que se llama? Filtros para el drone, el Mavic, el chiquitín ese. No este tenemos otro filtro, pero el de este no. Este tenemos unos filtros, ya, al Phantom 4 Pro. Es para el chiquitín, el Mavic Mini. Entonces, como ya así humildemente andamos aprendiendo cómo pagar unas buenas editadas. Pero es que ni las editadas, ni que porque les haga que el cielo cae en dinero, no se ve en los videos. Pero no importa, lo interesante es que lo disfrutamos, que lo gozo haciéndolo. Entonces vamos a sacar la perecía, vamos a probar el droncito y probar los filtros. Vámonos.
Ay, ¿dónde nos hacemos? Ok, ya hemos sacado el dinero para pagarle a Don Chuy. ¿Dónde vamos a volar el droncito? Porque la verdad no sé, últimamente todos los que tienen drones saben de que hoy en día es muy difícil volar los drones porque no te dejan. Y por cierto, me quito la máscara porque probablemente el audio se va a escuchar muy mal si la mantengo. Claro, cada vez que tengo una persona cerca de mí, obviamente siempre me la pongo y no estaría grabando puesto de que el audio sería muy malo. Ahora, ¿dónde nos hacemos? Vamos a hacernos algún lugar para explicarles, para ver, pero ¿dónde encontraríamos? Por cierto, estamos en un lugar vacío, en este parking lot. Vamos a probar, probablemente se pueda hacer. Probablemente sí la pueda, volar el dron. Entonces vamos a hacer eso, a ver qué, si se puede volar en este parking. Va a estar buena para hacer la prueba. Por cierto, explico, ¿verdad? ¿Y para qué son usados los filtros? Déjenme les doy una pequeña explicación. Los filtros son usados y se usan para cuando tú tienes los ajustes en tu cámara como lo deseas, pero aún así no tienes la exposición adecuada, está el sol aún muy fuerte o la claridad en tu imagen es muy fuerte. Eso te permite, agregando el filtro a la cámara de tu dispositivo, te permite tener una mejor calidad de video. Es por eso que decidí comprar los míos para el pequeño bebé, que es el Mavic Pro, y no los he usado. No es un review, no es nada, simplemente si no sabían para qué sirven los filtros, al igual como yo, que tuve que hacer unas pequeñas búsquedas y averiguar qué es lo que eran los filtros, y ahora que ya estoy aprendiendo a usar más los drones para poder tener una mejor calidad de video, entonces era necesario el filtro, porque con eso el filtro controla la cantidad de luz que entra al lente. Teniendo los filtros, es como yo mismo ahora usando estos anteojos. Si yo me pongo los anteojos, puedo ver con mejor claridad y el sol no me golpea tanto. De igual manera, los filtros trabajan con las cámaras. Entonces, ahora vamos a probar esos filtros y a ver qué tal, si los filtros valen la pena y si podemos ver mejor resolución en los filtros. Y de pronto también me da un par de suscriptores, que no estamos creciendo, estamos estancados ahí. Así que vamos a probar los filtros, vamos a sacar el ave a volar. Vamos. Por cierto, Rodrigo TV, mire, andamos rockeando la backpack de Peter McKinnon, backpack pequeño que viene acá adentro. Tenemos el bebecito, muy chingona estaba, que le voy a mentir, o sea, estoy enamorado. Es mi segunda esposa. Esta es el bebecito y la grandota. Usted sabe que ahora andamos grabando con la GoPro, no andamos grabando con la otra, con la mera chingona, la grandotota, la Canon M50. Estamos con esta, pero está chingona. Mira, le cae. Un día esto le hacemos, como dice usted, hágale ni los videos, no importa que no se les miren. Usted dice que le gusta editar. Bueno, pues yo creo que todos los videos van dedicados solo para usted, porque nadie los mira. Pero ya están hablando mucho. Papá, vamos a probar el bebecito, vamos a sacarlo. Mire, mire qué belleza, cómo se abre desde abajo. Devolvamos eso, devolvamos. Mire cómo se abre. Qué delicadeza, cómo se abre, bonito. Uf, así. Ay, estoy enamorado. Lamentablemente soy un chico materialista, ¿qué puedo decir? Entonces, ahora Por cierto, cuñis, si usted está viendo el video, porque ya miré que me dijo que usted se pone todo así y no habla bien y no dice nada. ¿Cómo que no, cuñis? ¿Cómo que no? El muñeco se pone a hablar de todo. Pero, y el sobrino también. Bueno, el sobrino sí comenta y mire que comenta de vez en cuando. Gracias, sobrino. Eso, por los likes también, thumbs up. ¿Sí? Usted, cuñis, también, y
Y usted también ahí o yo, hermanito. Mi hermano, no comenta mi hermano. ¿Qué pasa, mi hermano? No lo veo comentar ahí, diga hola, vos. Entonces, mire, cuña, vamos a pasar a la, vamos a elevar el muñeco. Ahí está el muñequito. Ahora vamos a volar el Mavic, se llama, es el Mavic Pro, es el chiquitinguín. Pero vamos a mostrarles qué es lo que pasa, qué es el filtro y para qué sirve el filtro. Vamos a hacer eso. Ok, estamos ready, yeah, yeah, estamos ready. No vamos a poder viajar. Venimos hasta acá, hicimos todos los preparativos y ahora no nos deja despegar. El motivo que no nos deja despegar es porque estamos a tan solo un par de millas del aeropuerto de San Francisco. Es por ese motivo que no nos va a dejar despegar. Por ende, no puedo volar el muchachito para que vean qué son los filtros. Pero puedo explicar. Ok. Como pueden observar acá, ya que no podemos volar, le voy a hacer la explicación acá, cuñes. Ni modo. Y a todos, por favor, si alguien que lo mira ahí, son 60, 30, 40 veces. 50, no llegamos a 100, los peditos no llegan a 100, no somos famosos. Soy el youtuber César Pretores, cuñi. Pero bueno, me gusta explicarle, compartir mi hermoso conocimiento, lo que a mí me llevó años aprender, se lo explico en un videito de 10 minutos, pero nadie llega a los 10 minutos. Me cuenta YouTube que solamente a los 3 y se van, como quien dice, que más no sirve para nada, sáquenlo, váyase de fuera. Y para rematarme, da el dislike, que no le gusta. ¿Ah? Imagínense, no le gustan los videos para rematar. Sigamos, sigamos con la explicación. Bueno, pues, dicen ahí, pueden ver que dice que no take off, meaning en español, no puede volar. Pero vamos a hacer la demostración. No venimos de Valdivia, venimos por algo positivo, siempre positivo. Entonces, acá tenemos que la imagen está sobreexpuesta. ¿Qué es sobreexpuesta? Pueden ver que no se mira nada. Ok, entonces, ¿cómo podemos ahora controlar eso? Vamos acá. Si vamos a, cuando vas a volar, para que la imagen sea de la mejor, ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, acá nos vamos en video. El video de formato que vamos a usar, este dron, que es el Mavic Pro, no me deja poner 60 fotogramas por segundo, ¿verdad? Que eso es lo que hace que yo pueda hacer la imagen así en cámara lenta. Y se mira chingón, se mira bonito. Entonces, estamos trabajando 27:20 x 15:30, ¿verdad? Lo dejamos de esa forma a 30 fotogramas por segundo. Y la imagen de slow motion, eso se lo hago yo, ¿ya? Se mira chingón. Y ahora, entonces acá, ¿cómo controlamos? Si pueden ver que la imagen está sobreexpuesta, ¿verdad? Ok, entonces, para controlar eso, venimos, nos vamos acá, estamos en manual, ¿verdad? Según la regla de 3, para la gente que sabe editar chingón, dicen de que si tu fotograma es 30 fotogramas por segundo, la regla de 3 en videografía dice que debe multiplicar tu shutter speed. ¿Cuál es el shutter speed? La velocidad de obstrucción. La velocidad de obstrucción es en la manera en que el lente abre y cierra su velocidad, que con qué tanta velocidad lo abre y lo cierra, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, si yo bajo el shutter speed, la imagen se va mejorando, ¿cierto? La imagen se va mejorando al punto que se mira muy bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Desde ese momento ya hemos quebrado la regla de 3. Cuando yo venga, o tú, ¿verdad? O usted, cuñi, si quiere comprar un dron, o el sobrino, pronto, próximo YouTube, o usted, carnalito, ahí, mi panita de Puerto Rico, que mira ahí los videitos, gracias, mi rey. Thumbs up, thumbs up. Entonces, si tú vienes y bajas a 1250, que es el shutter speed o velocidad de obstrucción, tú no lo puedes ver acá mismo porque estamos todos, oh, se mira bien bonito, estamos volando, se mira súper bien, pero cuando vayas a descargar ese video a tu computadora,
la resolución va a ser completamente mala. ¿Por qué? Porque quebraste la regla de 3. Entonces, ¿y qué puedes hacer para remediar eso? Vienes y usas los filtros. Por ejemplo, como les explico, estamos usando la resolución 2.7K, que es 2720x1530, ¿verdad? Con 30 fotogramas por segundo. Entonces, ¿qué dice la regla de 3? Que nosotros deberíamos usar la velocidad de obstrucción, debería de ser, tenemos 1.640. Entonces, la velocidad de obstrucción debería de ser, conforme lo que dicen, debería de ser, con la regla de 3, sería esa, 1.60. ¿Verdad? Debería ser la velocidad de obstrucción para tener la mejor calidad posible. Pero ¿qué pasa con eso? Podemos ver que la imagen está completamente sobreexpuesta y eso no nos sirve para nada. Incluso aunque vengas a arreglar los colores más tarde y todo eso, no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es sacar los filtros y poner esos filtros que me vendieron. Tan especial, por cierto, como este es el Mavic Pro, el que salió hace... Entonces los encontramos baratico, 30 pesitos. Con estos muchachos que tenemos acá, perfectamente podremos controlar la imagen que está sobreexpuesta, ¿verán? Entonces con estos filtros que tenemos acá, podemos coger la imagen expuesta correctamente. Vamos a instalar uno de ellos para ver qué. El filtro ya está puesto. Ahora vamos a ver cómo se ve la imagen. Ok, veamos la imagen ahora. Cambio al screen. ¿Screen? Pero va a decir la gente, ¿qué es screen? La pantalla del teléfono, donde estamos viendo al muñequito. Y veamos si es cierto que los filtros funcionan como les mencionaba. Ahora, como podemos ver, sí tenemos una imagen más clara que la anterior. Seguimos que no podemos volar, lamentablemente. Yo quería mostrarles cómo se mira la hermosa ciudad de San Bruno, Cuñi. Desde los cielos, acá le quería mostrar. Acá por el Wells Fargo. Usted ya conoce, usted es su área, como me preguntó, como me dijo la vez pasada. Yo aquí me crié, yo acá conozco todo. Yo soy la mera chingona de acá. Entonces, pues está bien, yo le quería mostrar todas las ciudades de arriba, pero pues no se puede. Otro día, cuando seamos más chingones y pedamos permiso y tengamos la feria, cuando seamos youtubers famosos, pedimos permiso para volar el animalito por acá, los aires. Acá, pues ya acá, ya tú sabes, ¿no? Ya, hace mucho cotorreo, vamos a la otra vez a la vaina, ¿eh? Volviendo al tema. Sí pueden ver que la imagen se mira completamente mejor expuesta. Le damos para arriba, podemos ver que los árboles se miran súper bien, manteniendo la regla de 3, que seguimos usando el shutter speed o la velocidad de obstrucción con los 30 fotogramas por segundo. Eso nos da la mejor resolución posible en nuestros videos. Para usted, sobrino, este es un detalle muy importante. Usted que va a ser un próximo youtuber también, sobrino, ¿eh? Entonces, ya tenemos esa, tenemos la imagen sobreexpuesta. Podemos ver también acá abajo esto que dice el millimeter, acá en la parte de abajo. Eso usualmente siempre, me disculpará, no soy perfecto todavía. No sé cuál es el nombre de eso, pero pues ahí la andamos. No hay problema, andamos chingándole. Entonces, eso tiene que estar usualmente en cero para que la imagen esté... ¿Cómo baja? Ok, si miran cómo baja, ahí la imagen, así es como debería de estar, que no está sobreexpuesta, manteniendo la imagen perfecta y nítida. Entonces, si miramos acá, nos sube y está la imagen cálida, nítida. Nítida. Si miran, o sea, si estuviésemos en el aire, es así mismo como estamos haciendo la slow motion, ¿ya? Velocidad en cámara lenta. Entonces, ahora, este viene con... Y ahora que miramos, entonces, así mismo, si estuviese aún más soleado, el sol más fuerte, tenemos el sol está afuera, pero un poco nublado. De esa misma forma podríamos trabajar con estos otros filtros. Dependiendo si está nublado, puedes usar un filtro N16,
si está bien soleado, puedes usar el filtro N16. Si está un poco nublado, como es, podemos usar el filtro que estamos usando ahora mismo, que es el N8. Y muy bueno, la verdad que no tenía conocimiento, como les expliqué y les dije, yo no sabía ni que para qué era eso. Incluso yo compré unos filtros ahí con el Phantom 4, que es el ave chingona, y no sabía para qué eran esos filtros hasta ahora que averigüé, la verdad. Y con ello, pues puedes traer la calidad de videos mejores, son más chingones, ¿ya? Entonces yo creo que con eso terminaremos con lo que es la pequeño tutorial de lo que hicimos, ya tú sabes acá, ¿no? De todo lo que hicimos, el cotorreo, ¿eh? Espero les haya gustado, Cuñiz, Rodrigo TV, sobrino, mi panita allá de PR, les haya gustado el video. No sé quiénes más lo van a ver, porque pues no me dicen nada, no lo conozco. Los fantasmas, les digo yo que si no me dicen, hola, mi nombre es fulanito, usted sabe, siempre le damos el like, el corazoncito que tienen todos ahí. Y con mucho respeto, se les quiere mucho, ¿eh? Entonces, con esa me despido, ¿ya? Nos estamos viendo a la próxima con algo interesante, algo bueno. Ustedes saben que lo mío es editar y pues ahí le andamos cotorreando, como sea, ¿no? Yo hablo solo, hasta soy loco, ¿eh? Entonces, vamos a guardar todo para irnos, porque con eso terminamos el video. No pudimos volar el dron, pero estaremos volando el dron cerca por alguno de estos lugares donde nos permitan volar el dron y poder hacer unas imágenes monstruos, chingonas, con estos filtros, ¿ya? Entonces, muchas gracias por todo, amigas, amigos, niños, niñas y todo aquel que me va a ver flaquita, por si acaso, ahí saluditos, ¿eh? Y saludos para todos, muchas gracias, bendiciones, se les quiere mucho y siempre ande con su tapabocas, ¿eh? Hay que protegerse, volvamos toda la normalidad muy pronto. No puedo decir el ¡pum! Porque ustedes ya saben, después no me recomiendan el video y nadie lo va a ver. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Ya? Nos vemos, ok. Se les quiere mucho. Saluditos, salitos. Y Cuñi, pese que este video lo estamos haciendo como ese de Rodrigo TV, para el próximo mes lo va a sacar Lenin's Vlog. No, pues vamos a tratar de sacarlo pronto. Cuñi, voy para su casa. Aunque cuando usted mire este video, ya probablemente la carne asada no va a estar en ningún lado. Ya habrán pasado muchas cosas. Eso es lo bonito, que mire. Desde ahora estamos llegándole, esto va a ser como que estamos yendo al pasado, ¿eh? Porque cuando usted llegue a ver este video, ya nos habremos comido la carne asada, ¿ya? Cuñi, voy para su casa. Nos vemos, saluditos para todos, ¿eh? No, I was just kidding away. I was shooting a video, bro. Here? I got the camera. Yeah, but no, you know, I just gotta tell you the private property. Oh yeah, for sure. I'm leaving now, bro. It wasn't because I was looking for a place. I couldn't find. I came to take out some money, pay off my car, which I have at a Honda. They're doing some work on it, and I'm like, I couldn't find a place. You know what I mean? To shoot what I was doing. Yeah. So I'm like, okay, probably gonna be here. But yeah. It, you know, pretty much it was there and there here. You know. So this building is part of YouTube too? What? I didn't know that.